Kono Bangumi wa Goran no Suponsa no Tikyu Dio Kurishimasu. Derechito al vicio, somos RC Cine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de un almuerzo super rápido mega fabuloso de ramen, claro que sí, de camarones, con un poquito de furikake de tus amigos favoritos de Sanrio, los amigos de Hello Kitty, claro que sí. Y al final del video abriremos un sobrecito de Fortnite 33, a ver si este ramen nos da suerte para poder sacar al pelado, al avatar legendario de los cuatro elementos de Mitos Inmortales número 33. Así que vayámonos derechito al vicio. Pero recuerden que este tutorial súper rápido, súper mega fabuloso, lo tenés que hacer con un adulto. Tenés que tener barba para poder preparar tu propio ramen. Así que empecemos. Elegimos en esta ocasión uno de camarones que la marca ya cumple 70 años alimentando a un montón de japoneses. A un montón de empleados de los estudios de animación de tus series favoritas. Para prepararlo primero tenés que vertir todo el contenido en un bol. Tenés que calentar agua y ahí directamente meterle 500 mililitros, medio litro de agua hirviendo y dejar reposar con la salsa ya los fideos hechos durante unos 3 minutitos, claro que sí. Y así ya va a estar armadísimo. Y obviamente este supuestamente es para un plato, para un solo platín o para dos mini platitos. Pero si compras el que viene en copa de telgopor, es para uno solo. Así que empecemos. Y mientras calentamos la tetera con nuestra amiga Tetera-chan, mientras calentamos el agua, mejor dicho, abrimos el paquetín que de por sí nos muestra a los fideines ya precocidos. Claro que sí, en 3 minutitos estos ya se cocinaron. Todos estos están armadísimos en Japón. Aunque les digo, hay algunas fábricas de estos ramens que son canadienses. Acá tenemos la salsa por separado. Mirá, puede ser una salsa potente, una salsa tranquilita. Acá tenemos, uff, acá tenemos la viscosidad, que puede ser miso, puede ser cualquier cosa. No sé, tendríamos que utilizar Google Lens para saber qué es lo que dice acá adentro. ¿Tiene solamente la marca o tiene el sabor también? Pero estas dos cositas se preparan aparte. Ponemos este con la salsa y este lo ponemos con los fideos que van a estar hirviendo para que quede bien sazonado. Entonces, una vez que ya desarmamos todo esto, lo metemos al agua. Una vez pasados los 3 minutitos, ya sacamos los fideitos, tenemos que sacar el agua de esto, espero dejarle un poquito dentro. ¿Recuerdan que habían unos sobrecitos dentro del paquetín para darle sabor por separado? Bueno, los calentamos con un poco de agua directamente, en otro vaso aparte, o en un frasco, donde lo quieras, y lo vertemos directamente sobre nuestros fideines, claro que sí. Estos van a tener semillitas, estos van a tener un poco de aceite, van a tener un poco de sabor directamente, pero el chiste es que no esté tan mojadito y que todo lo que esté en su interior quede adentro. Este paso fue patrocinado por Habana, claro que sí. Ahí vamos a estar revolviendo entonces un poquito del menjunje, un poquito del saboroso que nos vamos a encontrar en este ramen. Van a ver que ya va teniendo un poquito más de color, ya va teniendo un poquito más de viscosidad, siempre menos de lo que es la mitad de una taza, o sea 250 mililitros, claro que sí. ¿Nos volvimos utilísima? Claro que no. Pongamos que este es un especial directamente por los 6000 suscriptores. Y ahora sí, vamos a tirarle encima un poquito de furikake. A ver si lo puedo cortar. Hay que cortarlo sin que se rompa la imagen porque son coleccionables. O si querés cortarlo en muchas piezas, también puedes hacerlo, pero no es tan copado. Y ahora sí, amigos, frenesí de furikakes. Lluvia de furikakes de... A ver qué sabores tienen. Tiene la imagen de muchos animalitos, claro que sí, de un pollito. Espero que no sea el de sabor huevo, o sino el de sabor choclito. Oh, por Dios, ¿es sabor choclito o es sabor huevo? Vamos a... Lluvia de furikake directamente. Si los compras sueltos es barato, si lo compras en caja, ahí sí sube un poco el precio. Pero están bastante copados para acompañar tu arroz, tu ramen o tus diferentes comiditas rápidas para el día. Mira cómo va saliendo ese vapor todo lleno de aroma. Creo que sí. Pero entonces, una vez ya armado el ramen, a disfrutar, muchachos. Y cuando hablamos de disfrutar, vamos directamente a los unboxings. El ramen ya está servido, así que vamos a ver si con esa suerte, con la suerte del sabor del ramen tunoso, vamos a poder sacar al pelado Aang, al pelado del avatar, o qué otras cartas saldrán en este sobrecín.
Recuerden que salen 5 por sobrecitos. Y la primera que nos encontramos es... un disco de vinilo de Swing Free, claro que sí, con 900 puntos de resistencia y un valor de 1.450.000 puntos de pavos. Seguido de Splinter, la rata maestra, la maestra de las tortugas ninjas, una rata mira con fondito metalizado con 930 puntos de ataque, 725 de resistencia y 845 de tecnología, tipo, obviamente tipo ninja iba a ser. Seguido de otra metalizada y seguimos con las cartas de los Legos. Scabel con la máscara Lego encima, no le podemos ver la Lego cara. Y tiene 805 puntos de ataque, 800 de tecnología y 895 de resistencia con un fondo metalizado violeta que está bárbaro. Vamos a ver la siguiente y es un Grim Emblem. Es el emblema del Grim, lo tenemos acá, este perruno de tres cabezas. Con 780 puntos de tecnología, bastante copado. La última carta, como vieron, es el Tecna Classic. Tenemos una guitarra para tu waifu Lina que le gusta la música con 895 puntos de tecnología. Bastante lindo, bastante copado. 870 de ataque. Una muy buena mano. Dos cartas metalizadas. Comentanos si ya te salieron estas cartas. ¿Cuáles son las que más te estás buscando? Y si ya completaste la colección de Fortnite número 33. Somos R-Cine, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato enfriado, tu ramen y tu café. Y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos siempre. No, don't speak. I know what you're thinking.